Bueno, estamos aquí para hablar sobre el experimento Maestro 2. Los dejo con los artesanos y artesanas participantes para que entre todos contemos qué experiencia hemos tenido gracias a esta participación del live en Instagram y compartir con ustedes. Buenas noches, Edgar, ¿cómo estás? Bien, muchas Bienvenido. gracias. Gracias. Gracias, Edgar. Vamos a empezar entonces en 2 minuticos, máximo 3. Cada persona va a contar cuál ha sido su experiencia en live para compartir con los demás interesados que nos ven. Un abracito, voy a apagar mi cámara. Adelante. ¿Puedo empezar, Liz? Adelante, Amparito, tómese el espacio desde ustedes. Bueno, yo hoy quiero compartir con mis demás compañeros artesanos una experiencia que hemos venido viviendo, que para mí pues no fue tan fácil porque no estaba muy acostumbrada a manejar las redes, no tenía un celular inteligente, pero poco a poco hemos ido avanzando y pienso que es una tarea que todos debemos hacer porque la situación nos lo exige y si nosotros queremos seguir adelante con nuestro oficio, con nuestro saber de artesano, debemos de hacerlo. Yo quiero invitar a que se unan con nosotros, es una experiencia maravillosa, es un completo aprendizaje para todos. Gracias. Como bien dice, esto es un experimento y hemos aprendido nosotros a manejar redes sociales. Es importante para nosotros como artesanos saber manejar estas redes sociales porque esa es la forma de promocionar nuestros productos y de dar a conocer lo que nosotros hacemos con nuestras manos. Entonces, vuelvo a repetir, importantísimo que empecemos a manejar Instagram, que empecemos a manejar Facebook y todas las redes por haber. Entonces, para mí ha sido una experiencia bastante agradable e importantísima esto porque al igual que mi compañera, pues no las manejaba. Y ahora no soy la experta, pero pues ya vamos aprendiendo y vamos perdiéndole el miedo a hablar en Instagram y en todas las redes sociales. Por eso yo quiero agradecerle a Experimento y a Liz que nos lanzó en esta aventura tan, tan bonita. Muchísimas gracias. Bueno, el experimento Maestro 2 está pensado para aprender haciendo y yo también soy parte del experimento. ¿Qué he aprendido? Aprendí a muchas cosas, pero bueno, les quiero contar como cosas específicas. La primera es que cuando uno pica para encender la cámara del en vivo, sale un avisito que dice Instagram está avisándole a tus seguidores que vas a empezar un en vivo. Pero en ese momento eso empieza a grabar. Y entonces a mí lo que me pasó es que yo empecé a hacer un montón de muecas porque se había bajado la temperatura y a mí yo tengo rinitis y me pica mucho la nariz y me empezó a picar la nariz terrible. Yo empecé a hacer un montón de muecas que quedaron en la grabación. Primera cosa. Segunda cosa.
La primera sesión que hicimos con el maestro Pedro Ortega no quedó grabada porque yo no sabía cómo grabar. Así que me encantaría que más adelante el maestro Oscar, que fue quien me explicó cómo grabarla, nos cuente cómo grabarla. Y en tercer lugar, siento, y esto sí es una cosa muy personal, que el en vivo es muy flexible y que uno sí tiene de pronto una estructura pensada, sin embargo hay cosas que van cambiando, que lo hacen cambiar. Por ejemplo, que se me cayó el internet, que no puede, que mi compañero no puede entrar, que la gente empieza a emocionarse y empieza a preguntar un montón de cosas y eso hace que el curso del en vivo vaya cambiando. Y entonces la lección es de flexibilidad. En mi caso, pues yo prácticamente no sé nada, no sabía nada, no, o sea, no sé mucho, pero en ese momento pues menos sabía, no sabía ni tan siquiera poner el volumen o el audio en Zoom, ni cambiar la cámara, ni tan siquiera salir. Poco a poco, con la ayuda de todos ustedes, he aprendido todos esos pasos, y en el caso de Instagram, pues como dice Liz, yo había pensado una secuencia a seguir, pero todo transcurrió de otra forma por el mismo problema del internet. Cada vez que me decían que no me veía o que no se escuchaba bien, pues me ponía nerviosa, y eso pues hace que no se pueda transmitir el mensaje que uno quiere llevar. Y pues, y no me gustó el live que hice por esa misma razón. Y soy una experta poniendo la cámara virada. Todavía no tengo problemas con eso. Pero de verdad que muy agradecida con toda la ayuda que todos ustedes me han brindado y la paciencia que me han tenido. Gracias. Bueno. Pues a mí me gustó mucho, Norma, su en vivo. Dice usted que no le gustó y fue como muy ilustrativo, ¿no?, acerca de cada uno de los trabajos, y ese es uno de los aprendizajes que queda, ¿no? Nosotros sabemos pues que existen otras técnicas, pero no sabemos qué hay detrás de esas técnicas. Pues nosotros sabemos el proceso de cada uno de nuestros talleres, pero entonces ya escucharlos hablar a cada uno de ustedes de sus técnicas, independientemente de que la conexión no esté bien o de que se caiga el internet o que la imagen no se vea nítida, lo que importa es el mensaje de transmitir el trabajo que se hace. Entonces, a pesar de las fallas técnicas que se presentan, pues que esas no las podemos manejar y no podemos preverlas, lo que queda es el aprendizaje de las técnicas de cada uno de ustedes. Entonces, yo aprendí mucho pues de cada uno de ustedes, y en cuanto a eso, de las técnicas y a valorarlas, ¿no? Pues uno valora las demás técnicas artesanales como artesano que es, pero desconociendo qué hay detrás. Ahora cada taller de ustedes pues es muy maestro en el oficio. Y saber de primera mano, pues con toda la generosidad que ustedes tienen para contarnos el detrás de su trabajo, para mí fue muy, muy enriquecedor. Eso en cuanto al aprendizaje como artesano. En lo técnico, pues
se evidencia de que somos capaces de enfrentarnos a una cámara, a un en vivo, como bien lo dice Liz. Las circunstancias hacen que lo que uno tenía planeado muchas veces no se realice y bueno, hay que improvisar y salir adelante. Pues la ventaja que tiene pues es que es muy, muy familiar. O sea, cuando yo me conecté sentía que todos ustedes estaban y me sentí como en una reunión de estas, donde podemos hablar, donde nos podemos equivocar, donde podemos llevar la conversación por uno u otro lado. Entonces, nos queda eso, que somos capaces de enfrentarnos a una cama. Y con los oficios y en lo personal, me reafirma que nuestra fortaleza como artesanos, insisto, es nuestro saber hacer. Esas son las enseñanzas que me deja el experimento maestro. Muchas gracias a todos por participar y a Liz por propiciar el experimento maestro 2. Bienvenida, Verónica. Te quiero poner en contexto que acabo Hola, de Liz, qué pena tarde. No te preocupes. Me pasó el tiempo. Está bien, Verónica. Ajá. Genial que estés aquí con nosotros. Estamos haciendo un ejercicio y es que cada artesano o artesana que se presentó en un live o los que nos hemos presentado en un live, en 2 minuticos, 3 minuticos, le contemos a las demás personas que nos ven, le compartamos qué hemos aprendido. Entonces estamos grabando y por eso entonces ves que estamos haciendo como este ejercicio. Así que la persona que quiera seguir, adelante. Giovanni, estás en mute. Bueno, muy buenas noches a todos. Con respecto a la experiencia que tuve en el experimento Maestro 2, pienso que a pesar de que las cosas no salieron como las esperaba, es una experiencia más de la cual se puede aprender. Entonces, todo es, como el mismo nombre lo dice, un experimento y en el cual pueden ocurrir contratiempos o cualquier situación que a uno lo puede sacar de su zona de confort. Y en este caso, pues, hubo muchas fallas en el internet. Con lo cual, lo que teníamos preparado con la maestra Elizabeth, tuvimos que cambiarlo y de cierta manera se desajustó lo que habíamos conversado con ella. Sin embargo, tratamos de cumplir con la hora programada. Pudimos contar algunos apartes de las dos técnicas. Con respecto a los otros en vivos, han sido muy valiosos, ya que uno aprende de diferentes técnicas, ya sea de diferentes partes del país, por ejemplo, del Cauca, con lo de la elaboración de prendas en seda, con respecto al petate, pues he aprendido más también con el maestro Oscar, que nos ha explicado varias situaciones que implica la realización de diferentes piezas con el barniz de pasto. Entonces, también con el maestro Edgar. De todos los en vivos, se transmiten los conocimientos de los diferentes talleres y eso lo enriquece a uno mucho más e incluso le da ideas y todo es para bien, o sea, es aprendizaje. Y tener en cuenta de pronto también algunas horas pico que de pronto el internet está como muy, muy saturado y de pronto esa puede ser la razón de que se caiga la red. Eso sería como la recomendación.
Buenas. Yo quisiera poder aportar algo a ese comentario. Pues yo no he hecho un en vivo, pero sí he visto uno que otro. Desafortunadamente, pues, o es el internet o son las plataformas que tiene. Para mí, tampoco ha sido fácil como joven tratar de adaptarme a la virtualidad. Y pues lo digo que uno tiene costumbre de consumir información, porque es que son, hay que entender que ya no solamente es una plataforma donde uno monta información, sino que ya es una herramienta de trabajo. Instagram muestra estadísticas de cuántas personas vieron la información, cuántas personas llegó, cuántas personas se consolidaron tu invitación y cuántas personas vieron después de que pasó el en vivo, ¿cierto? Y pues yo he hecho en vivos de otras cosas más que de temas ambientales y pues nunca va a fluir así como una telenovela, entonces que no, que siempre un en vivo va a ser algo muy natural. De pronto nosotros los artesanos, como el día a día de un taller, cómo se hace más que todo, ¿cierto? A veces hay que también, es una cosa, uno tiene que estudiar, más que todo cuando uno estudia marketing. Ahora los youtubers, ¿cierto? Ellos dicen, nosotros pensamos hace 10 años y comenzamos tíos y nos falla la cara y volvimos, compramos otra cámara más avanzada y ya formalizamos cómo vamos a montar el diálogo. Hay algunos que editan para montar, hay otros que hacen la conversación muy fluida y como decía yo, es compartir esa información. Y es técnica que todo uno no maneja, yo manejo son fibras naturales. Y quiero otras experiencias, está muy enriquecedor. Entonces, experimentar también es 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias para formalizarse. Y es que uno la ha enfrentado a hablar, ¿cierto? A expresarse, a hablar muy fácil, y más el español que es extenso para expresar una idea. Entonces, normal, uno después dirá, uy, chévere, me salió hoy, chévere. Son herramientas fundamentales y muy, muy buena la iniciativa. La verdad, cuando pueda hacer un en vivo, traté de cortarme para verme. ¿Quién apoya eso de las fibras? Estoy haciendo fibras de coco, ¿cierto? Entonces ya tratando fibras vegetales que están desperdiciadas. Y chévere, porque son muchas experiencias que ustedes aportan. Gracias, Juan Manuel. Yesenia, ¿estás por ahí? O creo que se cayó. Edgar. ¿Estás por ahí? No te veo. Sí. Ah, ok. ¿Sigo? Adelante. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muy agradecido por la invitación que nos hicieron ustedes los promotores, Liz, don Carlos, y pues a Oscar también, que fue el que me hizo conocer de ustedes. Igualmente, pues, también agradecido con los maestros por las experiencias que hemos tenido, por el trabajo que nos han mostrado, por habernos indicado su técnica y dado a conocer mucho más, porque pues uno mira el producto, pero realmente no mira el trasfondo de dónde vino, cómo se hizo y todo lo que hay que hacer para llegar a un producto terminado. ¿Cómo ha sido la experiencia en este trabajo de las redes? Pues realmente nosotros, sobre todo
sobre todo nosotros en Ecotema y yo, no era muy poca la preocupación que nosotros teníamos en trabajar por, aunque sea el Facebook. Y resulta que ahora nos tocó aprender y este ha sido un gran experimento, el experimento 1 y ahora el experimento 2 ha sido muy importante para nosotros. El haber estado en Instagram también ha sido de mucho provecho. Hemos tenido la oportunidad de conocer a algunas personas, de que se interesen en nuestros productos, en nuestro trabajo. Y hemos logrado algunas cosas interesantes. Creo que esto de las redes, pues nos tocó a golpes aprender. Algunos que estábamos como muy desinteresados en estar metidos en la red, pues nos tocó de todas maneras, pero ha sido muy importante. Y con el apoyo de todos los compañeros, hemos logrado salir adelante. Pues la experiencia que nosotros tuvimos ahora con el maestro Oscar, en el en vivo que hicimos, pues yo creo que agradezco mucho el trabajo que hizo Oscar, fue de manejar un poco el momento y pues no me sentí tan mal. Pues tuve algún inconveniente con el celular porque se me bajó totalmente el volumen y había momentos que no entendía qué era lo que me decían, pero pues traté de sacarlo adelante todo y creo que pues no nos fue tan mal. De todas maneras, esas son experiencias muy bonitas, muy enriquecedoras y que nos van a servir en adelante. Les estoy muy agradecido a todos por la experiencia, por el apoyo que nos han dado y pues seguiremos, hay que seguir. Muchas gracias. Gracias, Edgar. ¿Alguien más quiere decir algo para que quede en el segmento de recomendaciones o de cosas que hemos aprendido en el experimento Maestro 2 antes de pausar la grabación? ¿Alguien más quiere decir algo? Ok, entonces voy a parar la grabación en este instante. Muchas gracias a todos.